10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches, Fernando. Te agradezco tu invitación y saludo a tu audiencia. Clara, el Programa Nacional de Infraestructura es un detonador muy importante para el crecimiento económico de nuestro país. ¿Qué nos puedes decir en torno a este programa? Te platico al respecto. Pese a que las autoridades van a hacer ajustes en sus estimados para el Producto Interno Bruto de 2014, ya se ha empezado a sentir durante el primer trimestre una ligera recuperación y precisamente el sector construcción será el que logre este detonante. Estiman los analistas y estoy de acuerdo con ellos. El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 tiene recursos por 7.8 billones de pesos para 743 importantes proyectos en 6 sectores. Yo te hablaré exclusivamente del sector de construcción. En lo que va del año, ya se han licitado algunas de las más importantes obras, entre las que destacan la carretera siglo XXI, que ya fue concesionada, la carretera Atizapán-Tlacomulco, que ya está en construcción, y próximamente se dará a conocer el ganador del concurso de la Cardel-Poza Rica, que logrará la conectividad hacia el norte de Veracruz y también hacia el centro del país. Todas estas obras de infraestructura se enfocan a lograr la conectividad de todas y cada una de las zonas del país. También en este plan se incluyen lo que son las carreteras, lo que son las vías férreas, la cuestión portuaria y aeroportuaria, que por cierto el aeropuerto de la Ciudad de México se postergó para el siguiente año. Estas obras férreas, la más importante creo yo, que es la México-Toluca, porque será de pasajeros y de carga, lograr una gran conectividad y una agilidad en esta zona. Igual, la México-Querétaro también ya está caminando. La línea 3 del metro de Guadalajara igualmente, en Monterrey. También la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha dedicado alrededor de 500 millones de pesos para construir y remozar caminos rurales. 14.300 millones de pesos aproximadamente para hacer conexiones y desniveles en varias zonas de la República. Todo ello ayudará a detonar la cuestión económica en México porque hará repuntar el empleo. Ahora, hay una problemática también preocupante y es la competencia que se están enfrentando las constructoras nacionales frente a las extranjeras, ya que estas cuentan con la experiencia, con el conocimiento, con el know-how, incluso con los recursos para acceder a los proyectos más importantes. Aquí también tenemos buena experiencia que puede hacer frente a todo ello. Y con ello ves que este es un plan muy ambicioso, pero es transeccional. Esperemos que haya continuidad a futuro. Finalmente te comento que las empresas del sector infraestructura en conjunto están presentando durante el primer trimestre de 2014 un crecimiento de alrededor de 4.6%. Y aquí destaca el repunte de los precios de OHL México y PINFLA, que son unas de las concursantes donde se tienen expectativas, al igual que con ICA e IDEAL. Buenas noches, Fernando. Te agradezco mucho.